Continuamos con más del programa la mañana de este día martes. Buenos días, Nicaragua. Luego de esa pausa comercial, vamos a iniciar la entrevista y me encanta porque el primer tema que vamos a platicar tiene que ver con el crecimiento, no solo espiritual, sino también individual de cada uno de nosotros, con valores, valores para el servicio, valores que son formados desde el testimonio y el ejemplo de nuestro Señor y en todos los aspectos y sentidos de la palabra. Es por eso que hoy tenemos el gusto y el placer de tener para acá a nuestros amigos de Talleres de Oración y Vida, los cuales nos vienen a invitar acerca de estos talleres que se realizan en todo el país. Y para ello hoy tenemos el placer de tener por acá a Mayuri Rivera y también nos acompaña Giselle Celedón. Ambas pertenecen al equipo de Talleres de Oración y Vida y que nos van a comentar acerca de cuándo inician, dónde son y cómo usted puede ser partícipe. Bienvenidas, un gracias. Placer que estén por acá. Muchas gracias. Bueno, comentanos, Giselle. Bueno, Talleres de Oración y Vida es una organización católica que tiene muchos años y fue fundada por el padre Ignacio Larrañaga, que es chileno. Talleres de Oración y Vida está aprobada por el Vaticano y tiene como principio y fundamentos dar talleres en donde se enseña a orar a las personas. Todos tenemos diferentes formas de orar y a través de Talleres de Oración y Vida nosotros podemos encontrar la forma que más nos gusta para orar y comunicarnos con el Señor. Ok, y de ahí es el enfoque y obviamente ese es el objetivo de poder llevar a cabo estos talleres. Exactamente. Bueno, yo sé que ya tiene rato y es bastante tiempo, pero por ejemplo, en nuestro país desde hace cuánto se llevan a cabo estos talleres de vida. Tienen más de 40 años de estar. Nosotras somos las personas más jóvenes que estamos actualmente dando talleres de oración y vida, pero los invitamos a ser partícipes y que cada día se integren más personas jóvenes, ya que talleres de oración y vida no solo es para personas, es para personas de todas las edades. Se imparten tanto talleres para jóvenes, hay talleres para niños, que actualmente en Nicaragua pues no los tenemos, pero sí hay a nivel mundial, talleres para adultos, hay talleres para matrimonios también. A mí me encanta porque muchas personas creen que el tener una relación personal con Dios, o el hablar con Dios, o el tener un momento de oración, intimidad con nuestro Señor Jesucristo, muchas veces creen que es aburrido el ir a misa, el poder reflexionar la palabra o el tener ese mal concepto, pero los que perfectamente conocemos este caminar, nos encanta el estar pegadito a la palabra, sabemos que no es así. Entonces coméntenos, por favor, vos decías que es muy interesante, en nuestro país también va para jóvenes, para niños no hay todavía, pero hay para jóvenes y para adultos, obviamente. ¿Qué temas se abordan? No sé, por favor, si nos comentan, ¿qué temas se abordan dentro de lo que son talleres de oración y vida? Para que la gente conozca también y quiera ser partícipe de ello. Los talleres cuentan de varias sesiones y en cada sesión se va tocando un tema diferente. Okay. En cada sesión vamos tocando un tipo de tema o tipo de oración que vamos a hacer. Por ejemplo, existe lo que es la oración escrita. Hay muchas personas que les encanta escribir y pueden comunicarse a través de la escritura. Leer el evangelio e inspirarse y lo hacen a través de la escritura. Pueden escribir, valga la redundancia, hacer su oración escrita. Hay personas que son más mentales y su oración es hacia el Señor a través de estar en el Santísimo y lo hacen de manera mental. También hay oraciones que pueden inspirarse desde la naturaleza. Nosotros nos podemos inspirar a través de cada uno de los elementos de la naturaleza para elevar una oración al Señor. Entonces, aquí tocamos cada uno de esos tópicos y la gente se va identificando con la forma de oración que más le gusta. Okay. Marjorie, háblanos por favor de esto. ¿A partir de qué edad alguien se puede involucrar en estos talleres de oración y vida? ¿Y dónde se están llevando a cabo? Y sobre todo, ¿cuánto es el tiempo? ¿Cuánto dura? Para que la gente también pueda conocer más de esto. Bueno, como te decía Giselle, estos talleres son dirigidos para jóvenes, pero también para adultos. Pueden acudir jóvenes desde los 18 años, puede ser 17 inclusive. ¿Dónde se van a impartir? Bueno, no solamente en Managua, sino también en los departamentos y las parroquias están registradas. Ustedes pueden conocer cuál sería la parroquia más adecuada a su zona en la página web de Facebook, que es Talleres de Oración y Vida Nicaragua.
que se aborda en los talleres, y lo bonito de esto es no solamente conocer, aprender a comunicarse con Dios, a aprender diferentes modalidades de oración, comenzando desde la rezada, como dijo Giselle, hasta llegar a la contemplación. Entonces, a la luz de la palabra de Dios, nosotros, el tallerista se va a dar cuenta, sin saber, se va a ir transformando su vida. Es decir, si hay alguien que nos está escuchando, que necesita algo, no sabe qué, que necesita, siente ese vacío, necesita conocer tal vez de Dios, tiene tristeza por alguna o tal vez por no sabe ni qué razón, pues entonces los invitamos a vivir estos talleres de oración y vida. Van a aprender a comunicarse con Dios, y no es que los problemas se van a desaparecer, sino que vamos a ver otra manera de ver esos problemas. Vamos a conocer el amor, y con amor vamos a vivir cada situación que vivamos, y nos vamos a hacer siempre una pregunta, porque a veces no es solamente que nos hacen daño, nos hacen algo que nos hiere, no, sino también nosotros vamos viviendo y sin querer también podemos lastimar a alguien. Y en cada situación nos vamos a preguntar, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Y creo que eso nos va a ir moldeando, poco a poco vamos a ir adquiriendo los rasgos de Jesús. Vamos a ir conociendo a Jesús y vamos a ir tomando esos rasgos de Jesús, que es el amor, la paciencia y mucho más. Les invitamos a participar y a vivir estos talleres de oración y vida, porque en lo personal a mí me cambió la vida. Es un antes y un después de los talleres. Oye, muchas personas ahorita pueden decir, yo sé orar, yo leo la Biblia, yo voy a misa, yo comulgo, yo me confieso. Pero aquí también toca desaprender de lo que podemos hacer de manera monótona. Uno de estos días el sacerdote decía, ahí en mi parroquia, de que muchas veces creemos que porque hacemos una estructura de nuestro crecer espiritual, ya hemos llegado a un punto y a un conocimiento que ya no las damos. Y queremos creer, pero la misma palabra nos dice, todos nacemos para ser santos y es un proceso, nadie es perfecto, caminamos a un proceso para llegar a Dios y descansamos hasta que ya estemos en la puerta del Señor y nos diga, pasen adelante. Hasta ahí descansamos. Sí. Entonces, a la gente que quiere involucrarse, aquí no hay edad, o sea, un joven va aprendiendo, pero una persona adulta que muchas veces cree que ya obviamente tiene el concepto, el conocimiento, no lo puede llevar. Claro que también me ha herido. Esto me ha herido, vos decías algo muy interesante, que aprendemos a llegar hasta la oración contemplativa, que es aquella oración que ya no pedimos, solo agradecemos. Ya solo disfrutamos de poder tener ese momento de silencio con Dios. Muchos oramos, pero no nos callamos, y el momento de silencio es más precioso con Él. Entonces, ese es el caminar. O sea, las personas que quieren involucrarse también, no importa la edad. Puede haber una señora de 80 años que quiere ser partícipe. ¿Cuánto dilatan los talleres? En horas y el tiempo. Ok, los talleres son 15 sesiones, los talleres de adultos son 15 sesiones, okay. Y una de apertura. En esa de apertura les explicamos qué es, cuánto dura y bueno, y todo lo demás, todo lo que necesita para llevar el taller. Son 15 sesiones, 2 horas a la semana. Okay. Es decir, un día a la semana que dura 2 horas la sesión. Los talleres para jóvenes son 2 sesiones menos, 13 sesiones, igual, es una vez a la semana y dura dos horas. ¿Hay una edad tope para que sea catalogado como joven para poder llegar? Porque un taller de joven o un taller de adulto o un taller normal. Por ejemplo, ¿a qué edad sería el taller de joven para toda aquella? No, podemos decir que puede un joven de los 15 hasta de los 15 años, okay, llevar un taller, pero digamos, okay, no podemos decir a alguien que quiere llevar una persona de 35 años, por ejemplo, no podemos decirle no puede llevar, sino siempre todos son bienvenidos. Igual en los talleres de adultos, si en la zona donde se encuentra no hay un taller de jóvenes, pues podría ingresarse, podría vivir un taller de adulto y puede ser de, como le digo, 14, 15 años hasta 80, ¿sí? Y los adultos, por supuesto. Importante, me llamó la atención cuando uno dice, a veces uno se cree que lo sabe todo, por ir a misa, por participar en la iglesia y todo eso, uno se cree, y a mí me pasó, yo pensé que lo sabía todo. Pero con los talleres de oración y vida me di cuenta que rezaba, sí, rezaba, las oraciones son muy importantes, pero hay otra manera de comunicarse más íntima y que da mucho gusto hablar con el Señor. Y lo importante es también no solamente hablar con el Señor, sino también entender el mensaje de Jesús. Reflexión. Y entonces ahí vamos a aprender cómo
escuchar la voz del Señor. A veces hasta en el silencio podemos entender que Jesús nos ama. Así es. Giselle, invita por favor a todos nuestros amigos televidentes entonces para que se involucren y entren a la página de Facebook de ustedes para que puedan conocer más. Y si ahí está el número telefónico, pues también para poder llamar y conocer mucho más información de estos talleres. Los invitamos cordialmente a que puedan entrar a los talleres de oración y vida que se están dando en las diferentes parroquias en toda Managua y también en diferentes departamentos. Estamos en Estelí, estamos en Matagalpa, hay en Rivas, hay también en Masaya, en Carazo. Así que próximamente vamos a estar en Ciuna, hasta allá vamos a llegar. Así que los invitamos a vivir. No se pierdan esta experiencia que además de aprender a comunicarse con el Señor, les va a traer paz y sosiego. Giselle, Giselle Celedón, muchas gracias. Marjorie Rivera, muchas gracias por haber acompañado. Muchísimas gracias. Del equipo de talleres de oración y vida que ya están pronto por iniciar en cada una de sus parroquias. Usted puede solo entrar en la página de Facebook de Talleres de Oración y Vida Nicaragua y conocer mucha más información acerca de ellos. Vamos a una pausa y venimos con más. Gracias. Reconocimientos. Denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico canal12@canal12.com.ni. Redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, @Canal12Nic, visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni.